La verdad es que hay mucho que contar. Realmente de este coche lo único que no ha cambiado es el nombre, porque el coche ha cambiado completamente, ¿no? Desde, sobre todo en el interior, hay una interacción con el usuario completamente distinta, nuevas pantallas, nuevas tecnologías, nuevos interiores, los procesadores, todo, completamente todo renovado. Y en el exterior también, en el exterior tenemos detalles importantes, sobre todo en la parte de iluminación, donde contamos con iluminación full LED, el diseño, los pilotos traseros, nueva gama de colores, nuevas versiones, con lo cual un cambio muy importante para uno de nuestros superventas. Yo creo que aparte de tener un diseño muy atractivo y un diseño exterior muy bien resuelto, es un coche que nosotros consideramos para un tipo de cliente que son los pragmáticos soñadores. Es un cliente que no solo busca un equilibrio racional en el coche, sino que además le gusta completarlo con una parte un poco más emocional, y este coche, además, siendo una marca como Jeep, que invita a la aventura, que invita a hacer cosas nuevas, pues yo creo que cubre un poco esas necesidades, ¿no? Esa semana, esa entre semana más racional y ese fin de semana un poco más aventurero. Ya en Gladiator nos vamos ya efectivamente al más allá, ¿no? Al máximo de la aventura y de un poco el lema de Jeep, ¿no? Haz lo que quieras, ve donde quieras, ¿no? Efectivamente, este coche nos permite disfrutar de todo, de cualquier actividad, sobre todo al aire libre. Toma la base del Wrangler, que ya tiene una capacidad off-road pues increíble, y a eso le une pues la posibilidad de con la bandeja de la pickup de poder llevar un montón de, hay un montón de accesorios para llevar motos, canoas, bicis, la capacidad también de remolque es muy importante para poder remolcar pues barcos, cualquier tipo de es un coche que hay que probarlo, sorprende muchísimo a pesar de tener unos pasos de rueda ligeramente más amplios, y obviamente el ángulo de salida pues se ha visto un poco penalizado por esa bandeja. Sorprende una barbaridad la capacidad que tiene para meterse prácticamente, es un coche casi diríamos ratonero, que se puede meter por un montón de sitios que uno no pensaría, no sospecharía que puede ir con el Gladiator, más allá de cualquier pista, cualquier carretera. Queremos seguir sorprendiendo, queremos seguir buscando un camino que mantiene el espíritu vivo de Jeep, la aventura, la libertad, con un respeto por el medio ambiente, ¿no? Por un respeto donde lo que entendemos que es el hábitat natural de Jeep. Y por eso en toda la gama estamos ya incorporando las tecnologías híbridas enchufables, la electrificación de la gama, es el Compass, es el Renegade. Ahora enseguida, a la vuelta de la esquina, ya en menos en unos días, vamos a tener aquí el Wrangler híbrido enchufable también. Y es eso, porque entendemos que la mejor manera de mezclarse con la naturaleza es de una manera respetuosa. La gran ventaja de la tecnología, de incorporar esta tecnología a los coches, es el disfrute de par. El par motor, tenés un par máximo desde el inicio prácticamente de uso del vehículo, con lo cual en todo lo que son actividades en fuera de pista nos permite tener una mayor tracción, una mayor capacidad off-road, con lo cual digamos que potencia aún más el lado aventurero de Jeep, la parte eléctrica, es una ventaja.